Joaquín Muñoz acepta que mintió y Juan Gabriel no está vivo, solo quería fama. México. Con lágrimas en los ojos y visiblemente apenado, el ex-manager de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, que desató una polémica internacional al asegurar que el cantante había fingido su muerte y en realidad se encontraba con vida, decidió romper el silencio y aceptar la verdad, revelando que mintió y la historia de que el divo vive es mentira, confesando que simplemente quería llamar la atención de los medios y obtener fama, dejando en claro que toda la historia que ha creado en torno a Juanga es mentira. Muñoz además mencionó que inventar toda la farsa le sirvió de catarsis para despedirse de Gabriel, y con quien no logró reconciliarse al momento de su muerte. Ya para qué fingir, para qué seguir ilusionando a los fans. Toda la historia respecto a que Juan Gabriel vive, que revelé a los medios, es totalmente mentira. Lo hice por avaro, por querer tener a los reflectores y gozar de la fama que vendría y que finalmente logré obtener. Sin embargo, todo esto me sirve de catarsis para que en mi mente y en mi alma sanara el dolor que tuve al hacerle tanto daño a Juan Gabriel cuando vivía. Él confió en mí. Durante años fuimos amigos, pero la envidia por su éxito hicieron que lo traicionara de la peor manera. Al final no pude despedirme de él ni pude lograr que me perdonara, pero voy a quedar toda la vida con el dolor de haber perdido la confianza del mejor ser humano que jamás llegué a conocer. Realmente lo lamento. La única forma de poder sanar las heridas era volviéndola a la vida, por lo menos en mi mente y en la imaginación colectiva del pueblo de México, comentó entristecido. Joaquín señaló que para muchos fans, aceptar que Gabriel ya no vive será difícil, pero esa siempre fue la realidad. Muchos confiaron ciegamente en mí, me defendían de los ataques y burlas, pero lamentablemente todo fue un invento, así es la realidad. Por eso alargaba cada rato su resurrección y nunca presenté pruebas. Todo fue una farsa y lo lamento. ¿Al final todo este invento me sirvió para curar las heridas del alma? Sí, pero ahora tengo otras abiertas peores, que es la decepción y enojo que causaría a los fans del divo. Les pido perdón, pero me quedo contento que por lo menos en mi mente, yo sé que Gabriel ya me perdonó, porque sí he llegado a hablar con él, pero no en persona como todos creen, sino dirigiéndome al cielo, que es donde en realidad está, y donde estará para siempre, ya que nunca regresará a la tierra como inventé, comentó consternado. Por Omar Ariel Cortés Fuente, El Ruinaversal.